El caso de Tesla en México y las noticias falsas. En los últimos días se ha especulado mucho sobre las inversiones de Tesla en México. Los medios generaron expectativas, pero el colmo de la falta de ética periodística surgió el 27 de febrero, cuando el columnista Darío Celis esparció una mentira después de la reunión virtual del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el empresario Elon Musk, CEO de Tesla, asegurando que el empresario estadounidense habría retirado la inversión de México por un desacuerdo con el mandatario federal y que se llevaría la armadora a Austin, Texas. Darío Celis incendió las redes con su mentira. El director del periódico Excelsior, por su parte, Pascal Beltrán del Río, comentó a la publicación que hizo Darío Celis con un "ya vimos esa película, se llama Naim Texcoco". También, fiel a su estilo, Chumel Torres dio por cierto el anuncio. Qué raro, ¿verdad? Y él escribió, 10 millones de dólares que iban a entrar de inversión extranjera. La necedad y la ineptitud cuestan. ¿Qué pesadilla votaron? Dios de bondad. ¿Qué pesadilla? La oposición, diría yo. Marlene Stahl, conductora de noticias en Imagen Televisión, repitió el discurso desgastado este que traen desde 2006, que el presidente es un peligro para México. A ellos le siguieron, por supuesto, Marieto Ponce, así como el diputado Gabriel Cuadri y el expresidente Felipe Calderón. Pero todo esto resultó falso, y aunque el mismo día se desmintió la falsa noticia y que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer también anunciara que la empresa Tesla se instalaría en territorio nacional, los mensajes con esta mentira hasta el cierre de esta sección continúan. Son periodistas y opositores que no se ruborizan ni ante el ridículo que hacen.